He pensat que podies interessar, donat el públic que tindríem, perquè explica una miqueta, es refereix a l'època en què ell estava a París, com viu el dia, primer es lleva, tal, s'afeita molt bé, es dutxa, s'arregla, tal, i llavors, després d'esmorzar, es posa a escriure. Com escriu? Això m'ha semblat que podia ser interessant, no? I després ja dina i ja a la tarda fa visites, va quedar amb aquest, queda amb l'altre, va veure alguna cosa, però treballa al matí. Llavors aquí també ens explica una miqueta com ho fa. La taza de café a la izquierda de la mesa, el bote de plumas a la derecha, junto al tintero de tinta negra. Y en el centro unas hojas en blanco, repletas de escritura en blanco. Las hojas te llaman y tú a ellas. Guardan la memoria de los que te precedieron. Estás solo, en un trapecio sin red. Tratas de dar con la línea que te está reservada en la blanca barahunda de lo escrito y lo dicho. No sueles preguntarte qué voy a escribir, sino más bien cómo voy a escribir. Invocas un sueño y la imagen no lo atrapa. Suplicas un sentido y el ritmo lo constriñe. Crees que ya has cruzado el umbral que separa el horizonte del abismo, que dominas el arte de abrir la metáfora a una ausencia presente y a una presencia ausente. Tan automáticamente que parece sumisa. Aquí també es continua una mica, sembla que... Sí, ell està assegut davant, no es planteja què ha d'escriure, perquè això ja ho sap, de què ha d'escriure, és com ho fa, com s'hi posa, no? I per una altra banda, doncs, sap que ho té dominat, no? Que en sap, però a veure com ho farà. Y seguís. Sabes que en la poesía el sentido está a expensas del movimiento, entre el ritmo de la prosa que aspira a la llaneza del verso y el del verso que aspira a la aristocracia de la prosa. Y ahora digo una frase, y ve al cap, ¿no? Llévame a los atributos que desconozco del río. Llévame. Y ve esta frase. Y a vos, y seguís comentando. En el flujo de lo dicho se abre camino una frase melódica como esta. Creada a partir de un germen y creadora de lo que pudiera ser voz y promesa de un poema. Pero la frase pide una idea que la lleve y que llevar por los climas de lo posible, pide tierra, angustia existencial, historia o mitología que la sostengan. La primera línea es lo que el asombro llama, atendiendo a su origen, inspiración o iluminación. Y el resto es cosa tuya. Y le ha vingut la frase al cap i tal, però ara què faig, no? Amb això què faig? Amb això haig de fer un poema, doncs com el faig? El resto es cosa tuya. Eres tú quien tiene que dar con el resto, con los componentes idóneos para que fluya la poesía de la vida por los cauces del poema. Una vez que te viene la primera línea, y siempre que la suerte se ponga de tu parte y estés alerta contra el error, te conviertes en orfebre, diestro y poeta. ¿Acaso no es la poesía el intento de enmendar un error? Te levantas de la mesa más tranquilo, sabiendo que mañana por la mañana seguirás a partir de esa línea. Que tenia gràcia, no? Veure com ell...